Esta mañana fue hallado el cuerpo de un hombre flotando en el lago de la primera sección del bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo a reportes policíacos, alrededor de las 9:40 horas, la oficial Cristina N. fue alertada por un visitante que había una persona flotando en el lago, por lo que la agente solicitó apoyo médico. 10 minutos después llegó una ambulancia de Protección Civil y antes llegaron otras unidades de la SSC Capitalina, cuyos elementos sacaron al hombre del lago. Sin embargo, los paramédicos diagnosticaron que ya no presentaba signos vitales y que aparentemente la causa de muerte fue por ahogamiento por sumersión. El cadáver fue trasladado por peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al anfiteatro ministerial, donde se le realizará la necropsia de ley para sentar la causa de muerte y llevar a cabo su identificación. La víctima vestía una chamarra azul, playera negra, pantalón gris y tenis negros, tiene barba de candado y es un hombre de entre 30 y 40 años.